puesto a pensar cuando llegues allá y dejemos todo este lugar. Ya no quiero pensar en nada más, solo quiero llegar. Será un sueño viajar hacia la eternidad y en un cuerpo perfecto volar. Ya no quiero pensar en nada más, solo quiero llegar. Él nos está esperando, yo lo quiero abrazar como fue en el principio. Yo con Dios quiero estar, acortar la distancia, Señor, hacia la eternidad, y que todo este drama ya se pueda cerrar. Él nos está esperando, yo lo quiero abrazar como fue en el principio. Dejar de luchar, nunca pienses en volver atrás. Nuestra felicidad aquí no la verás, más allá de las nubes está. Será un sueño viajar hacia la eternidad y en un cuerpo perfecto volar. Ya no quiero pensar en nada más, solo quiero llegar. Está esperando, yo lo quiero abrazar como fue en el principio. Yo con Dios quiero estar, acortar la distancia, Señor, hacia la eternidad, y que todo este drama ya se pueda hacer. Quisiera dar gracias a Dios haber llegado bien y poder ver a mis queridos hermanos. Les extrañé mucho. Agradecido de Dios, hermano José Tobar. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano José Tobar. Él trabaja allá en Antofagasta, en el norte. Nos extraña mucho, ¿no? Yo lo hacía por aquí a fin de año. ¿Va a venir a fin de año? Amén. Gloria a Dios.
Saludo a mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios llegamos bien a Santiago del Sur y todos los hermanos mandan cariñosos saludos a la novia de Carrascal. Shalom, hermana Marta. Agradezco a Dios por darle un año más de vida a mi esposa. A mi esposa le amamos mucho y que Dios la siga cuidando. Su esposo e hijos, hermano Sixto Rebolledo. Esa es nuestra hermana María. Allá está. El Señor Jesucristo le bendiga, hermana. El Señor siga llenándola con su Santo Espíritu y ayudándola en su hogar. Saludo a la novia del Señor Jesucristo y pido la oración, ya que viajaré a Los Vilos para ver mi casa y pagar las cuentas de luz y agua. Pido la oración por la salida y entrada. Y yo estaré orando desde Los Vilos por ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga. Hermana Rebeca Lemus Carvajal. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiéramos agradecer a Dios su infinita gracia y amor para con nosotros, ya que Él nos concedió un vehículo como cuando no lo esperábamos. Toda honra y gloria para nuestro Dios. Gracias, familia Peña Rivas. Gracias al Señor por nuestros hermanos. Gloria a Dios. El Señor es el que provee. El Señor es quien nos ayuda. Gloria a Dios. Les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero pedir la oración por una vecina, Valentina, de 25 años, quien tuvo un accidente de tránsito y se encuentra grave, confiando que Dios tomará el control de la situación, que se pueda recuperar totalmente y quedar sin secuelas, y también sea consolando a su familia. Gracias, hermana Verónica Gajardo. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera pedir la oración por el sobrino de una compañera que tiene un tumor en el cerebro. Él se llama Jesús Salinas, tiene 12 años. Que el Señor sea sanándolo completamente para que en enero, cuando sea evaluado nuevamente, el médico pueda encontrarlo sano. Que Dios sea tomando todo en sus manos. Amén. Hermana Daniela. Les saludo en el nombre del Señor. Pido la oración por la defensa de mi proyecto que realizaré el día miércoles junto con mi compañera. Que Dios sea dándonos la tranquilidad para exponer correctamente y sea la voluntad de Él. Amén. Hermana Daniela. Y esas son, mis hermanos, las notas. Pongámonos de pie. Antes de orar por cada una de ellas, diremos: su sangre garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Yo fui comprado.
Aleluya. Lo creemos con todo el corazón. Él fue a la cruz del Calvario para pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Gloria a Dios, su sangre preciosa nos ha lavado, nos ha redimido. Quisiera saludar a mi nieto Josías, ya que ayer estuvo de cumpleaños, su abuelita María Eugenia. El Señor Jesucristo bendiga entonces a nuestro precioso hermanito Josías. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, ruego sus oraciones por Sara Norambuena, ya que está hospitalizada por una parálisis facial y los médicos están evaluando adelantar su parto. Dios tome el control de todo. Hermana Camila Barrera. Y esas son las notas, mis hermanos. Oramos por ellas. Si usted trajo una petición ante el Señor, levante sus manos al cielo. El Señor conoce nuestro corazón. Él sabe lo que somos. Él sabe a dónde vamos. Él sabe todas las cosas. Gloria a Dios para siempre. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Tú sabes todo. Señor, nada te sorprende a ti. Aquí estamos, bondadoso Padre Celestial, contentos, gozosos por esta gran oportunidad, Señor, poder entrar por estas puertas esta mañana de domingo, bondadoso Dios, cuando estamos recordando aquella mañana preciosa, cuando tus hijos, Señor, fueron a la sepultura a vértela. Esas mujeres, Señor, llegaron buscando tu cuerpo para ungirlo con aceites, Señor, pero tú ya no estabas allí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, dijeron los ángeles. Lo creemos con todo el corazón. Tú vives y reinas, Señor. Tú eres el único y solo Dios, el soberano, el Rey del universo, el Rey de la tierra, el que creó todas las cosas. En ti confiamos, Padre amado. A ti traemos nuestra alabanza, nuestra adoración ante tu presencia, sabiendo que tú estás aquí. Tú has prometido estar, bondadoso Señor, y nosotros creemos toda tu palabra. Señor, sentimos cuando tú tocas nuestro corazón. Señor, y a eso hemos venido, para que tú nos hables, nos corrijas. Hemos traído también nuestras súplicas, Señor, nuestras necesidades, reconociendo que somos un pueblo muy falto, Señor. Muy enfermo también, dijo tu siervo. Tenemos muchas necesidades, Señor, y te las hacemos presentes en esta hora, levantando nuestros brazos al cielo, escribiendo una nota, Señor, tomando un papel, un lápiz, y tirando nuestra fe al campo de batalla, porque creemos que tú eres veraz, que eres real y verdadero, que todo lo que prometes lo cumples, Señor. Y tú dijiste en la cruz del Calvario: consumado es, todo ha sido hecho. Nosotros solamente tenemos que creerlo y recibirlo, tomarlo, Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice tu palabra. Entonces queremos que tú aumentes la fe que has puesto en nuestro corazón. A veces esa fe decae, Señor. Nos sentimos, como nuestro hermano decía, pequeños. Nos sentimos derrotados, Señor. Cansados. Sin fuerzas para seguir avanzando. Pero ahí estás tú a nuestro lado, bondadoso Dios. Tú prometiste estar. Quizá no te escuchamos hablar, pero siempre estás allí silente. Estás observando nuestro accionar, nuestro actuar, nuestro caminar. Tú deseas que nos rindamos ante tu presencia, Señor. Y aquí estamos con los brazos levantados al cielo, rendidos, Señor, creyendo que tú harás conforme a tu amor y a tu bendita misericordia en cada uno de nosotros. Que tú ayudarás, Señor, a aquellos que han escrito una nota por necesidad. Hay gente enferma, Señor. El mundo está cayéndose a pedazos. El mundo está enfermo. Por todo lugar uno puede ver a la gente, Señor, enfermos.
afligidos y no teniendo un lugar donde ir. Señor, pero hay hijos tuyos que aún testifican de ti, aún dicen que tú eres el gran sanador, aún ellos testifican que tú eres el pronto auxilio en día de tribulación. Y hay personas que lo creen, Señor, y ruegan a través de una nota que tú te hagas presente en sus vidas, Señor, como el gran sanador que tú eres, como el gran ayudador, como el pronto auxilio que tú eres, Señor. Padre precioso, bendice a nuestra pequeña Ivana, Señor, que ha sido operada estos días y está recuperándose en su casa. Bendícela a ella, a su hermanita Camila, a su madre. Señor, bendice a nuestro hermano Julio Jorquera, que se está recuperando de una operación al corazón. Bendice a nuestro hermano Toñito, Señor Jorquera, que también se recupera de otra operación. Bendice a nuestros ancianos, Señor. Ayúdale en sus dolores. Bendícelos en su vejez. Llénalos con tu Santo Espíritu, Señor. Que ellos puedan escuchar tu voz a cada instante. Tu voz animándolos, Señor, a seguir adelante. Bendice, Señor, al enfermo, al afligido. Bendice a nuestras hermanas que tienen estas pruebas. Los jóvenes tienen pruebas a fin de año, Señor, y están estudiando para presentarse allá como buenos alumnos que son. Señor, como buenos creyentes también deben ser buenos alumnos. Ayúdalos tú, bondadoso Dios, nuestra hermana Daniela con su compañera. Señor, nuestros hijos, nuestros nietos. Bendice sus vidas, sus corazones, Señor. Que ellos aprendan a confiar en ti. Quizás muchas veces no han estudiado, pero si ellos oraran y se presentaran ante ti, Señor, de una manera honesta y sincera, diciendo: Señor, no he estudiado, pero necesito tu ayuda. Con seguridad que tú le vas a ayudar, Señor. Lo creemos con todo el corazón. Padre precioso, aquí están nuestros brazos alzados al cielo y estamos creyendo que tú escuchas nuestro clamor. Ahora vamos a entrar a tu palabra, Señor. Tu palabra preciosa, tu palabra poderosa que tiene poder, todo el poder para meterse en lo profundo de cada uno de nosotros, sacar lo que está malo, Señor, avisarnos dónde está el problema, porque tú puedes discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, tú puedes cortar hasta el fondo, Señor. Hasta el tuétano, dice tu palabra. Padre, y a eso hemos venido, para que tú cortes, para que tú corrijas. Señor, y reconociendo que somos una continua falla, necesitamos tu corrección. Necesitamos tu enseñanza. Y sabemos que tu palabra es luz en nuestro camino. Bendice a tu siervo, Señor. Ayúdalo esta mañana. Toma el completo dominio de su vida, desde la mollera a la planta de sus pies. Úsalo grandemente, Señor, como la trompeta que Él es, que tú has predestinado en este lugar. Bendice su vida, sus amígdalas, su garganta. Señor, nosotros diremos amén a tu palabra. Tu pueblo estará levantando los brazos de tu siervo con aleluyas, con gloria a Dios, animándolo, Señor, y animándonos cada uno de nosotros. Llévate el sueño, el cansancio, llévate todo pensamiento carnal, humano, y que podamos entrar, Señor, en esferas espirituales. Que podamos sentarnos en lugares espirituales en Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo en esta mañana. Lo rogamos humildemente que así sea en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a recibir su palabra diciendo: pecador sin esperanza, Jesucristo te ama. Pecador, sin esperanza, Jesucristo te ama.
gracias esta mañana porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado. Estuvimos en unas reuniones ahí viernes y sábado en Estacada Abajo con los hermanos ministros. Y Dios nos bendijo grandemente, mi hermano. Y Dios fue con nosotros, mi hermano. Hoy día los hermanos están terminando y damos gracias porque para Dios es toda la gloria y la honra. También quiero dar gracias porque el miércoles tuvimos reunión de asamblea. No sé cuántos hermanos vinieron, hermano Flagge, que estuvo presente. Vinieron 44 hermanos el miércoles a la reunión de asamblea y tenemos un promedio de ciento y tanto inscritos en el libro. Entonces esperamos que Dios nos ayude y nos guarde para que cuando demos el aviso siempre se acuerden después. Dimos el aviso 2 semanas atrás y igual se olvidan los hermanos. También fue de mucha misericordia la reunión y mi hermano Rodríguez me decía que ese día se olvidó de darle gracias a algunas hermanas en las cuales le colaboran, que es la hermana Gladys, la hermana Gloria y la hermana Antonina. Yo le decía no se preocupe porque todos estamos sufriendo de Alzheimer. Parece que vamos a tener que honrar todos los diáconos y al pastor. Así que le damos la honra y le damos la gloria. Le damos la alabanza. Y también quiero dar gracias a mi hermano porque en mi corazón un deseo, siempre he tenido deseo de visitar Rumanía o Rumania. Y estos días atrás estuvo nuestro hermano pastor Muñoz de Neuquén y pudo estar con nuestro hermano Gavarri, que mandó muchos saludos a ustedes, y también pudieron alcanzar a Rumanía. Y el hermano se encontró allá con una sorpresa, que hay muchos hermanos que escuchan nuestro programa. Amén. Y me mandaron este presente, mi hermano. Dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te conceda las peticiones de tu corazón. Amén. Así que saludamos a nuestros hermanos de Rumania, dando las gracias a Dios porque es un grupo grande de gitanos, mi hermano. Los hermanos de Valencia también son gitanos. La mayoría de los hermanos en Madrid también son gitanos. Y en Argentina también, en Neuquén, hay familia de gitanos congregándose. Y damos las gracias a Dios, que nunca pensamos nosotros en nuestro tiempo que iban a haber familias de gitanos. Pero Dios sabe dónde está la simiente. Y ahí en Neuquén está nuestro hermano Marcelo Barrinuevo. Es un hombre que tiene una cuadra comprada, mi hermano, con autos, camiones. Y es sencillísimo, mi hermano. Cuando vamos para allá, él atiende, él mismo sirve, él mismo prepara, hermano. Y él le da gracias a Dios porque un día comenzó con su esposa pagando su dote, mi hermano. Solamente lo pudo pagar con el auto que tenía y quedó sin nada. Así que de ahí empezaron a ordenarse y con el tiempo mi hermano es un hermano que Dios le ha bendecido mucho. Aquí los hermanos no pagamos dotes cuando nos casamos. El próximo domingo se casa nuestro hermano David Tobar
y esperamos que la gracia del Señor nos ayude. Perdón. David Busto. Amén. David Busto, que se casa con nuestra hermana María José, y estamos todos invitados al casamiento. Amén. Se va a hacer de aquí de las 12 a la 1 y después nos vamos a ir todos ahí al colegio, así que va a ser de una gran bendición. También esta mañana se está casando, no sé qué hora, nuestro hermano Rodrigo Vergara con nuestra hermana de Constitución. Así que esperamos que Dios les sea bendiciendo. El 22, parece que es, mi hermano, o 23 de enero. 23 de enero, póngase de pie, mi hermana. Se está casando nuestra hermana Verónica Álvarez. Amén. Con nuestro hermano viudo de Canadá, nuestro hermano Miguel Rocha. Así que ojalá Dios le bendiga en su matrimonio y Dios le ayude. Y mi hermana pensaba que ya estaba quedando soltera con 57 años, pero Dios ha provisto marido, ¿eh? Amén. Así que si hay aquí un soltero, una soltera, no pierda. Dios le proveerá en el momento que menos espera. Amén. ¿Cuánto lo cree? Porque si Dios los predestinó allá desde antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó con esposa. Ahora, ¿dónde está? Dios lo sabe. Amén. Ya llegará, mi hermano. Amén. Yo me río mucho. He gozado mucho este último tiempo con mi hermano Segundo Cañuleo de Uquiñe, porque él tiene 77 años y ha tenido dos esposas y las dos han muerto. Entonces, y él quiere casarse de nuevo. Entonces le decía a una hermana que andaba allá con nosotros, que tiene 72 años y es viuda ya 20 años. La hermana le dije, ¿no quieres casarte tú, la hermana? No, mi hermano, ¿y a quién me va a casar con 20 años? Y el hermano salta, el hermano Puquiñe le habla. Y luego le dije, hermana, pero tienes que tomar en cuenta una cosa, que ella ya tiene dos muertos, él. Entonces me dijo, no quiero morir. Bueno, eso es lo que siempre me ha mantenido bien, que alerta. Así que le damos la honra y le damos la gloria. Le damos la alabanza. Vamos a entrar a su palabra. Y Dios bendiga aquí a los jóvenes que veo adelante. No lo había visto. Y Dios les dé gracia. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 5. Creo que también se casa en febrero su hija, Verónica también. ¿Está aquí? Ah, no, oye. Ah, sí. Ah, perdón. Amén. Está con guagua ya, ¿no? Salió adelantada. Amén. Dios la bendiga. Vamos, mi hermano, a leer. El hermano Damián está aquí. Aquí está, mi hermano. Dios le bendiga. No es suya la guagua. Ya. Amén. Con él se va a casar mi hermana Verónica. Leemos, mi hermano, Apocalipsis 5. Esta mañana vamos a continuar con el mensaje La Brecha y espero que Dios les sea bendiciendo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos esta mañana, porque estamos aquí en una expectativa tremenda, Padre, que tú seas revelándonos el libro o lo que contenía este libro, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Cada hermano y cada hermana está presente aquí esta mañana para decirte que te amamos, Señor. Te amamos con toda la fuerza de nuestro corazón, Señor. Y si alguno, alguien no te ama, pídale a Dios que le perdone y que te podamos amar a ti en primer lugar, porque tú mereces todo el amor que has tenido para con nosotros. Te damos las gracias por nuestro hermano de Rumania, por este presente que me han enviado. Aunque estamos tan lejos en la distancia, pero tú has permitido que esta sonda electromagnética, Señor, corran a la velocidad quizás de la luz, pero te damos las gracias porque ellos también, algunos de ellos, pueden oír tu mensaje en esta mañana y tu Espíritu Santo sea guardándoles, Padre. Te damos las gracias por mi hermano de Lanco, que esta mañana están escuchando tu palabra. Sea tu gracia con ellos, Padre, tu Espíritu Santo guiándoles y ayudándoles. Sea tú ayudando a nuestro hermano de Valdivia, Padre. Tu Espíritu Santo nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará, Padre. Oramos por nuestra hermana Fresia Ávila, ahí en ese lugar de Caldera, con su hija y su nieto, que están oyendo tu palabra esta mañana. Tu gracia, tu amor y misericordia sea guiándola, Padre. Te ruego por mi hermano o mi hermana Jensen, ahí en Copiapó. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Te ruego por nuestro hermano pastor, Señor, de Uruguay, que él siempre está atento a las reuniones de los días viernes y de los días domingos, y él ha mencionado que ha sido una gran ayuda para él. Te oramos por él y su esposa Viviana, que sea tu gracia y la congregación, sea tu gracia moviéndose y guiándole, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos las gracias. Y así, Padre, como nuestro hermano Peralta anduvo en Israel, y quizás, Señor, él quiso hablar algo de lo que hacía, y los hermanos de allá le dijeron: conocemos al hermano Flores y sabemos lo que él está predicando. También, Padre, es una sorpresa para nosotros saber que de tantos lugares y de tantas quizás lugares tan lejos, tú has permitido, Señor, aquí
levantar a mi hermano para colocar esto, Señor, y levantar esta página también, Padre, y los hermanos alrededor del mundo. Esperamos que seamos de una gran ayuda para ellos. Esperamos no defraudarlo, Señor, porque el hombre defrauda, pero tú nos das victoria. Así que tu Espíritu Santo sea bajando, Padre. Tu gracia sea guiándole. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Estamos contentos, Señor. También sabemos que nuestro hermano Tom, su hija, algunos de ellos también escuchan tu programa. Y oramos por nuestra hermana Ana. Padre, tu gracia sea bajando, Padre. Sea tu Espíritu Santo guiándole y ayudándole. Te oramos por nuestro hermano Charlie García. Oramos por nuestro hermano Ángel Morales también, de este lugarcito de Chiapa, que ayer estuve conversando con él, Padre, que son hermanos que están escuchando tu palabra. Es tu gracia, es tu amor, Padre. Señor, quizás no el amor que tú tienes de tu palabra hacia nosotros, de permitir que tantos hermanos en este día están escuchando tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo sea bajando y controlando nuestro cuerpo, para no hablar algo incoherente, Padre, pero que sea todo de acuerdo a tu palabra. Porque tu palabra está la verdad, Padre. Tu Biblia está la verdad, Señor. Y en tu palabra no hay mentira. En nosotros hay mentira, pero tu palabra es fiel y verdadera, Padre. Tu palabra dice que Él no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta. Él siempre dice tu palabra. Y han pasado ya 6,000 años sobre esta tierra y tu palabra sigue siendo la misma. Señor, te amamos y te bendecimos. Bendice estos jóvenes que han llegado esta mañana y que están aquí adelante, Padre. Tu gracia sea con ellos, Padre. Si mi hermana le ha estado hablando de tu palabra, permite que esta mañana tu Espíritu Santo sea hablándole, Padre, y sea trayendo la luz que solamente tú la puedes darla. Sabemos que el hombre puede hablar tu palabra, pero el único que la puede revelarla eres tú, Señor. Pues te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria, te damos a ti la alabanza. Y ahora, Señor, nos encomendamos a ti, Padre, en esta mañana, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, mi hermano, y vamos a esperar que Dios nos sea ayudándonos. ¿No está la calefacción? Ah, sí, tiembla. No es la calefacción, es el aire acondicionado. Amén. Esperamos que esta mañana Dios nos sea guiando. Amén. ¿Cuántos vinieron el viernes? Amén. Oh, qué poquitos. Amén. Esperamos que Dios en su gracia, Dios les sea ayudándole, Dios les sea prosperándole. Y quiero decirles que este mensaje, La Brecha, está hablado entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Pero cuando ustedes, ¿cuánto han estado leyendo este mensaje? Amén. Amén. Amén, amén, Señor, amén. No veo todas las manos levantadas. ¿Hay algún hermano aquí que no lo tenga? Hay tres que no lo tienen. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿A quién, hermano? Ocho, si le ponen.
Cuando hablamos de este mensaje, La Brecha, yo quiero decirle a todos los hermanos y a todas las hermanas esta mañana, es lo que Dios nos ha revelado. Pero cuando ustedes lo lean, siempre léanlo revisándolo con la Biblia. Algunas personas se dedican solamente a leer el folleto y no leen la Biblia. Pero quiero decirle, lo que está aquí en la Biblia, aquí está revelado. Pero ahora falta que eso que está revelado aquí me sea revelado a mí. Porque no quiero que esto que está revelado aquí se transforme en conocimiento. Yo al leerlo y tener una memoria lo puedo captar, pero entenderlo acá ya es otra cosa. Ahí tiene que ser Dios quien baje y le revele la palabra. Entonces, para mí este mensaje de La Brecha, mi hermano, es un mensaje muy, muy precioso, es un mensaje muy decidor, que nos ayuda a entender y nos ayuda a comprender muchas cosas que quizás no las entendemos. Amén. Porque Dios es un Dios grande. Lamentablemente estamos en un siglo XX, en un siglo XXI, por decir así, estamos en una edad cibernética, estamos en una edad muy llamado al internet, muy llamado a la televisión, muy llamado a que nuestros equipitos que tenemos a veces, teléfono, tienen multimedia y tienen de todo. Y no olvidamos que Dios no vino a la multimedia, Dios vino aquí a su palabra. Y a veces no olvidamos leer la Biblia y no olvidamos leer su palabra. Porque aquí hay vida. En internet no hay vida. Amén. El internet puede ser un medio de conocimiento, un medio de avanzada, un medio que nos permite, como esta misma mañana, ver a nuestros hermanos de Rumanía, quizás nuestros hermanos de Chiapa, en México, ver quizás a mi hermanita Romina de Panamá, ver a quizás otro hermanito de Valencia, ver quizás a otro hermano de otros lugares que estamos viendo, pero lo que tiene vida es la palabra. Yo quiero decirle a todos los hermanos esta mañana que Dios permitió, mi hermano, que al enviarnos en este tiempo del fin, porque sabemos nosotros que el tiempo del fin está aquí. Dios dijo allá atrás, 4000 años atrás, Él dijo, no contenderá para siempre mi espíritu, más serán sus días 120 años. Entonces, ¿por qué Dios decretó eso allá atrás? Estoy hablándole de 4000 años atrás. Y si ustedes van a la Biblia y vamos a leer Génesis 6, en Génesis 6, ustedes van a encontrar, ¿tienen todo Génesis 6? ¿Hay alguna Biblia disponible para los jóvenes acá adelante? Ah, tiene el aparatito. Yo estoy en contra del aparato aquí adentro. Sí, no es problema. Lo que quiero decirle a todos, que la escritura, la palabra, no tengo ningún problema que los hermanos lo tengan en su celular. Pero cuando venimos aquí, debemos traer la Biblia. Dios nos dijo que trajéramos celular. Amén. Yo tengo un iPhone y tengo todos los mensajes. Tengo otro, ahí mi celular. Cuando yo no tengo tiempo para anotar mucho, lo traigo.
Pero no quiero decirle que eso sea la preeminencia. Es una necesidad. A mí me gusta escribir. Cuando estudiaba, hacía torpedo. Amén. Pero es la verdad. Nunca lo usé, hermano. Pero haciendo torpedo aprendía más que estar estudiando. Amén. Bueno, algunas niñas hacían torpedo en los muros, otros hacían acá. Yo hacía torpedo en boletos, en papelitos, lo anotaba. Y después cuando quería usarlo, no lo usaba y me sacaba buenas notas. Bueno, ese es el plan de Dios, ¿no? Y hasta el día de hoy escribo y me hace bien también para mi Alzheimer. Amén. Así que a él le damos la gloria y le damos la honra. Pero quiero decirles que el celular, todo lo que Dios nos ha dado nos puede servir, pero no es lo más importante. Lo más importante para usted es la Biblia. Amén. Que lean la Biblia. Amén. Y aquí en la Biblia dice Génesis 6. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos creen que aquí hay una parte de nosotros que es carne? Y nos da terribles problemas. Amén. ¿Cuántas hermanas pueden descubrir y decirme amén esta mañana que este cuerpo es carne? Amén. Y nos da terribles problemas. Amén. Y está sentenciando él, dice y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y hay otra escritura en Romanos 8 que nos dice: ni carne ni sangre no heredarán el reino de Dios. Amén. Significa eso conocimiento, idea, escuela. Carne ni sangre. ¿Ah? Y aquí encontramos, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y vamos a ver si esta mañana alcanzo a llegar. Vamos a ver que el Cordero, cuando toma el libro, es el que está intercediendo por usted y por mí. Pero está intercediendo porque esta carne es maliciosa. Esta carne está llena de codicia. Esta carne está llena de vanidad. Amén. En esta carne no hay nada bueno. Porque venimos bajo sexo, venimos bajo carne. Venimos engendrados de una mala manera que no es la correcta. Amén. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. A esa generación que ya habían transcurrido 2000 años, mi hermano, Dios está colocándole fin. Amén. Amén. Y le ha dado 120 años. Y recuerden, Dios dice algo y Él lo cumple. Amén. Amén. Eso hablamos el domingo pasado. Dice el verso 4. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a la hija de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, vio Jehová que la carne
causaba puros problemas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. Mire, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. O sea, si ellos miraban, si ellos observaban, si ellos estaban haciendo cualquier cosa con su carne, inmediatamente su cuerpo, su corazón era de continuo al mal. No había nada que lo frenara. ¿Me están colocando atención o no? Por eso que la Escritura nos habla que debemos ser renacidos. Porque dice, el corazón de ellos y la carne estaban corrompidos. Y era de continuo al mal. Entonces, mi pregunta esta mañana, ¿cómo está su carne y cómo está su corazón? ¿Me dicen amén? Amén. Yo he hecho talla a veces, los hermanos, le digo, cuando, los hermanos que trabajan en Providencia, porque es zona de curvas y zona también, le digo, de serpientes amarillas, cascabeles, amén, arcoíris. La serpiente del arcoíris, aunque usted no la quiera mirar, la mira. Cuando se va desplazando, mi hermano, y se va moviendo, van apareciendo esos colores tan especiales que tiene. Y entonces tú dices, cuando veo a una mujer culebreándose, dices tú, no me aguanto de mirarla. No se me hagan los santos. Ay, ay, ay. Dios le bendiga, mi hermano. Parece que estoy en medio de santos o en medio de lobos. Amén. ¿Dónde estamos, mi hermano? ¿Cree que Dios nos puede ayudar esta mañana? Digan amén entonces. No se achuche, hermano. Amén. También que hayamos perdido esta semana, pero no se achuche tanto. Amén. Amén. Te alegre. Amén. Tenemos que decir, ciertamente este cuerpo es carne. Y el corazón de ellos era de continuo al mal. Mire, también el corazón de ellos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió ver esa generación, ver cantidades de gente que tanto en la carne no podían vencer, y también el corazón. Era de continuo al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Y esto ya estaba mirando en YouTube, que decía, vea usted, aquí dice, un burro se ha pervertido en homosexual. La otra vez veía perros. ¿Qué es lo que está mostrando eso? La Escritura se está cumpliendo al pie de la letra. Se podía ver en hombres, se podía ver en mujeres, la perversión. Pero hoy día la perversión está en toda orden.
porque era de continuo al mal. Entonces, ¿cuán importante es esta mañana que Dios cambie nuestros corazones? Que Dios coloque su Espíritu Santo. Y el hermano que ha nacido aquí en el reino diga: Señor, dame más de tu Espíritu Santo. Ah, y el hermano que se está corrompiendo en la carne, dígale: Señor, restáurame. No me dejes así a media. Porque si estoy oyendo tu palabra es porque tú quieres que me arregle. Tú no quieres que me pervierta más. Porque Dios el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Hoy día los civiles están llenos de homosexuales, llenos de lesbianas. Amén. ¿Pero crees tú que hay un Dios real y verdadero? Estaba profetizado que este día tenía que venir. Y lo tenemos ante nuestros propios ojos. Estaba profetizado que tienen que haber hombres transexuales. Estaba profetizado que habían hombres que iban a tener relaciones con muertos. Está profetizado este día en Levítico. Si usted va a ver número, estaba profetizado que este día había hombres que tenían relaciones con animales. No les quiero leer Romanos 1. ¿Vamos, Romano 1? Amén. Ay, ay, ay. Parece que Dios me va a cambiar el mensaje. Oh, Dios nos dé fuerza. Amén. La hora que estamos viviendo. Entonces, cada hermano que está aquí esta mañana tiene que creer que Dios lo va a cambiarlo. Y si Dios lo trajo, no lo trajo solamente para estar sentado, no lo trajo solamente para que estuviera aquí mirando, Dios lo trajo con un propósito. Para que oiga la verdad, mi hermano. Amén. Romanos 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuánto lo creemos así, mi hermano? Estamos llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Amén. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Amén. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros en mí y a mí. Pero no quiero, hermano, mire, ve, aquí ya está entrando. Pero no quiero, hermano, que ignoréis
que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado por tener también entre vosotros algún fruto entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que por cuanto a mí pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Que nos ha sacado la inmundicia. Es poder de Dios que me ha sacado los deseos de la carne. Dicen todo amén. 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 Y si algo falta, Dios lo tiene que sacarlo. Tenemos que llegar a ver nuestra carne que está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Mientras no veamos nuestra carne gobernada por el Espíritu Santo, significa que nuestro corazón no ha sido sellado. Lo que significa que todavía esta puerta está abierta. Pero cuando se cierra esta puerta, vimos el domingo pasado, Dios queda sellado adentro y el diablo queda sellado afuera. Y ya tú no puedes hacer lo que la carne te dice, porque aquí adentro tienes el autor de la vida. Tienes el creador de la vida. Pero esta gente de Génesis 6 que está hablando, ellos, tanto en la carne como en su corazón, dice sus pensamientos, era de continuo al mal. Todo lo que pensaban, mal, 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 mal. Amén. Oh, Dios nos ayude. Gloria al Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Usted no debe avergonzarse de lo que usted ha recibido. Amén. Porque es poder de Dios. Amén. Para salvación a todo aquel que él cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pero pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, mire lo que está hablando. Pues habiendo conocido a Dios, esta gente ha conocido a Dios. Amén. Amén. Conocen la Escritura. Conocen la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracia, sino que se envanecieron. ¿En qué? Ve, en su vida espiritual. Una puerta abierta de su cuerpo, la parte espiritual, el razonamiento. Todo lo cuestionaron, todo lo razonaron. Y en vez de hacerse más creyente, se hizo más incrédulo. Amén. No se me queden dormidos, mi hermano. El hermano que está al lado aplauda para que el hermano despierte, mi hermano. Amén. No le digo que lo peñique porque le puede pegar. Amén. Amén. Yo a ese hago unos gallitos así, hermano, y duelen como caballos. No, no, no.
Amén. Pero no se quede dormido. Hemos venido para que estamos mirando nuestra salvación. Quiero decirle a todos esta mañana, estamos mirando nuestro destino eterno. Yo no estoy mirando mi destino eterno que sea el infierno. Yo quiero que mi destino eterno sea el milenio. Yo no quiero que mi destino eterno sea en este momento, vea a través de la escritura que yo, mi alma va a ser encarcelada. Porque hay almas que están encarceladas desde aquellos días hasta hoy. Y están esperando juicio. Yo no quiero que mi alma sea encarcelada. Yo quiero que mi alma sea libre. Y si estoy leyéndole estas cosas, mi hermano, hablándole estas cosas esta mañana del libro de redención, es porque tenemos que mirar si nuestros corazones han sido redimidos. Si en nuestros corazones tenemos el Espíritu Santo. Si en nuestros corazones decimos gracias, Padre. Porque ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Él quiere. Amén. Antes pensaba mal, pero ahora ya no pienso mal. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Moody, en 1867, predicó un mensaje necio. Y cuando predicó ese mensaje necio, preguntó: ¿dónde estará tu alma? ¿Para qué estamos aquí esta mañana? ¿Estamos para mirar nuestros cuerpos? ¿O estamos para que nuestros cuerpos rejuvenezcan? No estamos para eso, mi hermano. Estamos esta mañana para que nuestra alma sea así libre. Porque tenemos promesa que si mi alma este día se convierte, cuando Él venga, voy a ser un joven de 20 años. Y todo el pelo que se le ha caído al hermano Luis Faúnde, todo va a volver, mi hermano. Mi placa se va a caer, mi hermano, y van a salir los dientes buenos. Porque allá nada manufacturado vamos a llevarnos. Toda arruga que tenga aquí en la cara va a desaparecer, mi hermano. Y si aquí hay una viejita arrugada, quiero decirle que esa hora va a ser una jovencita de 20 años. No estamos esta mañana buscando rejuvenecer en nuestro cuerpo. Lo que estamos es rejuvenecer en nuestra alma. ¿Dónde estará tu alma? Amén. Yo hoy día tengo que bañarme, tengo que echarme merenjunje, mi hermano, para que no salgan los malos olores. Porque cuando uno comienza a transpirar el cuerpo, y además que estoy pasado de grasa, mi hermano, entonces salen malos olores. Entonces, mi hermano, he llegado a 116 kilos, mi hermano. No lo puedo creerlo. Pero así es, la romana, yo creo que no miente. Amén. 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 Pero este cuerpo transpira, se pone medio pasoso. Amén. Pero no venimos por eso, mi hermano. Venimos para que nuestra alma sea restaurada. Amén.